Un transporte eficiente. Regresaré las rutas que quitaron y aumentaré el número de unidades. Que esta línea 3 debe continuar hasta Podaca. Que ya falta la línea 4 y 5 que están planeadas desde 1997. El problema del transporte público es un problema de carácter. De aguacates, pues. No es un tema de movilidad o de técnicos o de ingenieros. Requieren más rutas de transporte público, que se modernice y que sea eficiente. No tenga duda que trabajaré para poder reorganizar el transporte y hacer los acuerdos que sean necesarios. La reestructura del transporte, una carretera interserrana que conecte el sur y la zona citrícola y continuar con la línea 3 y hasta 4 y 5 del metro, son propuestas que el electorado escuchó de los candidatos a la gubernatura del estado en las elecciones del 2003, 2009 y 2015, y ahora vuelven a sonar en el 2021. Además de propuestas recicladas, los actuales candidatos traen en su agenda proyectos inconclusos. Uno es la carretera interserrana, con la que se contempla conectar el sur del estado con la región citrícola, mencionada por Clara Luz Flores, de la coalición de Morena, y Samuel García, de Movimiento Ciudadano. Flores también planteó regresar el metro gratis los domingos, lo mismo había dicho el Bronco y Medina en sus campañas, que terminaron quitando y poniendo ese beneficio en sus administraciones. Preguntaron ahorita que qué onda con el metro gratis. Les quiero decir que es una de las medidas que estamos haciendo de activación y reactivación económica para ahora que entremos como gobierno. De la Garza también ha traído propuestas impulsadas por priistas que no prosperaron, como la creación de un seguro de desempleo del que Cristina Díaz, cuando fue senadora, y diputados locales del PRI habían planteado. Fernando Larrazábal, candidato del PAN a la alcaldía de Monterrey, construirá un puente vehicular sobre la Avenida Revolución en su cruce con Ricardo Covarrubias. Hay candidatos como Larrazábal que autorreciclaron la forma de hacer campaña. El panista sigue firmando compromisos notariados con la promesa de construir más pasos a desnivel. Lo mismo hizo en la contienda por la alcaldía de Monterrey en 2009.